Quebrado la hegemonía de los grandes en el 76, Nacional había salido campeón del Uruguayo y de la Liga Mayor en el 77, pero no había clasificado para la Copa Libertadores del 78, y Peñarol buscaba recuperar los primeros planos. Partido frente a Fénix con victoria aurinegra 4-2. Precisamente los Mirasoles, que dirigía técnicamente el brasileño Dino Sani, venían de una gira por Centroamérica. Jugaron después del comienzo ya del campeonato uruguayo por el resto de los equipos y en forma nocturna, como ustedes ven, en el Estadio Centenario ante el Centro Atlético Fénix, que estaba ganando por 1-0. Después va a llegar la reacción de Peñarol, que terminará ganando por 4-2 con dos goles de Morena, uno de Unanue y el otro de Julio Rodríguez, el volante derecho, que de esa forma remata y ponía un nuevo tanto en el haber carbonero. Al recibir el pase desde la izquierda de Venancio Ramos, jugando por ese costado del ataque hebreo. Un Peñarol que de esta forma comenzaba a andar en un campeonato uruguayo que quedó marcado en la historia, porque hasta el momento, y han pasado unos cuantos torneos, es el último consagrado en ese certamen del fútbol uruguayo, que lo hizo de manera invicta, sin recibir ninguna derrota. Es el último campeón uruguayo invicto, ese de 1978. Esa es la razón por la cual estamos brindándoles a ustedes esta recopilación de imágenes. Allí Fernando Morena efectuando un penal que permite a Peñarol aumentar su haber, poner el número 4. El que aparece siendo batido ahí es el que fue hasta hace muy poco técnico de Peñarol. Jorge Fossati era el guardameta de los Mirasoles, y ya sobre el final del compromiso, en una noche lluviosa, el árbitro Luis Freddy de Rosa marcaba un nuevo penal, esta vez para los Mirasoles, que otra vez Morena se encarga de rematar hacia la izquierda del guardameta Hugo Sinfuentes, ante un Fénix que estaba encaramado y habría de encaramarse en las primeras posiciones. En aquel campeonato uruguayo. Lo que realza el mérito de esta victoria del conjunto brinegro, que tenía en Venancio Ramos a una figura imparable por el otro sector. Ahí el centro de Venancio, pelota jugada para José Cruz, y el cabezazo de Cruz, que tuvo una muy buena temporada para marcar el tanto para Paraguay. Esta vez, como ustedes están apreciando, es Danubio el rival. Lo que no marca y lo que no tiene diferencias es el resultado final, 4-2 para los Mirasoles ante un Danubio que estaba jugando precisamente la Copa Libertadores de América junto a Peñarol. Una muy buena jugada de Godoy, el delantero de Danubio, que marcaba lo que era un transitorio empate en el Estadio Centenario. Daniel Godoy, quien también supo jugar en el fútbol argentino. Este Peñarol tenía en el arco a Fossati, ¿verdad? En línea de fondo a Mario González, Olivera, Peruena, Sorges o Juan Vicente Morales. En la mitad de la cancha se alternaban Julio Rodríguez o Edman como volantes centrales. Estaba Unanue, Eildo Maneiro, que fue figura en aquella temporada. Y adelante, en la presencia de José Cruz, Fernando Morena, el goleador, y Venezuela. Otro que alternaba y que comenzaba a hacer sus primeras armas en la primera división era el artiguense Rubén Paz. Ahí está Morena marcando un tanto. Y sería el último campeonato que habría de jugar de manera oficial con la casaca Mirasol el artiguense Julio César Jiménez. No lo culminó el campeonato, terminó yéndose a mitad del mismo después de diferencias con el técnico Dino Sani, cuando el artiguense aparecía jugando en los segundos tiempos y marcaba realmente diferencias en el fútbol del conjunto Mirasol. Reiteramos, fue también el último año entonces en el cual Julio César Jiménez defendió oficialmente la casaca de Peñarol. Y vean ahí de qué manera Morena resolvía sus diferencias con... Dos goles de cabeza consecutivos del número. Un Estadio Centenario que aparecía mucho mejor en el campo de juego. Aquí seguimos repasando las imágenes del año 1978. Peñarol estaba ganando aquí a Liverpool por 1-0 con ese cabezazo de Lorenzo Unanue, una de las facetas destacadas del volante Mirasol. Un hombre que hacía un fútbol muy simple pero de enorme efectividad para el equipo, porque colaboraba en la marca, elaboraba juego y sabía culminar. Golazo de Julio César Jiménez. Ustedes lo ven ahí con el número 15. Precisamente había ingresado
avanzada en el segundo tiempo. Y aquí va a llegar la tercera conquista de Peñarol sobre la hora de culminación del partido. Otra vez Jiménez, casi sin inconvenientes, ponía el partido 3-0 ante Liverpool. Jugador formidable, poseedor de una habilidad excepcional. Buen disparo de media distancia con esa gambeta que... hacia el arco contrario, después tuvo una actuación realmente fantástica en el fútbol argentino, donde por muchos años triunfó en los equipos de Vélez Sarsfield y Ferro Carrillo. Semana de turismo, lo que estamos viendo aquí, un fin de semana en el cual Morena no jugó porque tenía problemas físicos. Peñarol se pone en ganancia frente a Sudamérica 1-0. El 9 en esta ocasión es Rubén Walter Paz, que ahí recibe el saludo de Venancio Ramos. Ya había participado en la selección juvenil del 77, era suplente, ¿verdad?, en aquel equipo en el que Venancio Ramos era titular y después sería figura en el equipo que obtuviera el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de Japón del año 79, siendo también campeón sudamericano. Walter Olivera ponía el segundo tanto y presten atención a una de las mejores facetas de Hildo Maneiro, la habilitación, un pase punzante en profundidad para el pique de Jiménez, que ponía un nuevo gol en el haber de Peñarol. Los jugadores más talentosos que hemos conocido en los últimos 35 años, Hildo Maneiro, después de un pasaje largo por Nacional, brindó a Peñarol un aporte extraordinario, que además, fuera de la cancha, aportaba mucho, sobre todo a los futbolistas artiguenses que recién se iniciaban y que se recostaban mucho. Y ahí estaba precisamente uno de ellos, Venancio Ramos, que había recibido el centro de Dittmann, ponía un nuevo gol también para Peñarol, y ahí aparece Hildo Maneiro. Vale la pena, sí, seguir observándolo, el toque para Ramos, Maneiro, el remate, el rebote en el palo, y Ramos es el encargado de cerrar la cuenta para Peñarol. ¿Ante qué Sudamérica que tenía como pareja de zagueros? A Rodolfo Ariel Sandoval y a Pablo Forlán. Dos futbolistas que... la camiseta aurinegra, ¿no es cierto? Maneiro tenía la virtud de hacer todo fácil en el fútbol, de la misma manera que Morena resolvía también de manera prodigiosa en circunstancias que para cualquiera eran difíciles. Había vuelto la actividad después de una fecha de no hacerlo y es un gol muy especial en la carrera de Morena, ese que estamos viendo, porque era el gol número 400 en la carrera profesional del goleador. Ahí es saludado por sus compañeros. Peñarol comenzaba a ganarle a Bellavista. Los aurinegros venían ganando y goleando en aquel certamen del campeonato uruguayo 1978. Y ahí estamos viendo cómo el equipo papal procura y logra finalmente Rodríguez, ¿verdad?, el sanducero, el centro delantero, logra el tanto de media vuelta de pierna izquierda sobre el arco de la calle. Y aquí aparece otra vez Moreno, un verdadero golazo, maniobrando individualmente entre la defensa de Bellavista. Presten atención, 1, 2, 3, la salida de Carusini, el zurdazo abajo y Peñarol volvía a estar arriba en el marcador y habría de seguir de largo por una tarde en la cual también los Mirasoles volvieron a desplegar muy buen fútbol. Morena la deja pasar y la clava Venancio Ramos. Qué bien que le pega de zurda en Chicharra a ese balón, como venía, lo coloca en el segundo palo, todo se inicia en un pase de Maneiro, la deja pasar Morena y el gol del Artigas. Y aquí sigue Peñarol buscando la posibilidad de aumentar el penal sobre Morena, la sanción del árbitro del compromiso. Ahí está la falta. Y Peñarol entonces que seguía adelante, el toque rastrero abajo a la derecha del guardameta Carusini. Peñarol seguía ahora ganando, esta vez con holgura, 4-1, y parecía ya a esa altura del campeonato, prácticamente recién comenzado, un candidato realmente importante para llegar a obtener el título. No solo porque ganaba, sino porque goleaba. Y acá conforma finalmente la lotería. Es el Pepe Cruz el que define ante la salida del guardameta. La pelota sin inconvenientes va hasta el fondo de las mallas. Y así seguimos repasando la actividad del Peñarol campeón uruguayo 1978 de manera invicta. Dos puntos. Muy buen desborde,
hábiles para sacarse rivales de encima, con una mayor destreza en ambas piernas, tal vez, Venancio Ramos, pero Cruz hizo una campaña formidable en ese año en que Peñarol fue campeón. Esta vez el turno es ante Cerro, el golpe de cabeza de Maneiro, el 1-0 para Peñarol, que comenzaba ganando en partido nocturno en el Estadio Centenario ante los albicelestes. Ya en el segundo tiempo va a aparecer nuevamente Venancio Ramos, ahí está maniobrando, el remate arriba inatajable, un verdadero golazo. El pase fue de Morena en profundidad, pero qué bien que la hizo el Chicharra, enganchó dos veces ahí de manera formidable y le pegó de pierna izquierda. Él resolvía con igual capacidad con ambas piernas, un futbolista de una jerarquía técnica impresionante. Y aquí se da otra vez la jugada, el remate, el desborde, era Morena el que había rematado, el guardameta que no retiene, y Ramos aparece ahí muy cerquita del arquero albiceleste para poner el 3-0, que sería definitivo frente a este equipo de Cerro. Ya estamos viviendo otra historia de aquel campeonato, esta vez el rival es Wanderers, ¿verdad? Vistiendo pantalones blancos y medias blancas, victoria de Peñarol por 2-1 después de haber sufrido. Alfredo Arias era el que marcaba, futbolista surtido nacional, que después tendría un pasaje de una temporada y media por el Club Atlético Peñarol. Morena empata ese compromiso y está el centro atrás, se pedía fuera de juego, y Morena entonces que bate al guardameta Julio Cuni. Qué bien bajada esa pelota por un 9 de cabeza, formidable la habilitación de Lorenzo para que Morena marcara el tanto, y acá viene el segundo, el de la victoria, ¿verdad? Morena toca por encima del arquero y cuando estaba... Paz era el encargado entonces de ponerlo al conjunto Mirasol en ganancia, y aquí otra goleada frente a Huracán Buceo, 5-2, un verdadero golazo de tiro libre para el conjunto de Peñarol. Otra vez Ramos, el centro, y Morena de cabeza vuelve a marcar para Peñarol. Salvo en ese partido frente a Wanderers, un Peñarol que goleaba normalmente a todos sus rivales y que se perfilaba así como candidato a obtener imbatido el título de campeón. Venancio Ramos, que deja por el camino del guardameta Ramón Alanís, que tenía la particularidad en aquel tiempo de ser prácticamente de los primeros arqueros que remataba penales junto al argentino Miguel Ortiz. Llegaba un tanto del descuento para el conjunto de Huracán Buceo. El toque es de Maneiro hacia atrás, el remate hacia el arco de Jiménez para poner entonces más diferencia en el marcador. Todo fácil, ¿no? Allí amaga, coloca el pase hacia el medio y el ingreso frontal de Jiménez para resolver muy bien, como normalmente lo hacía el artiguense, y poner un nuevo gol en el Avermiloso. Un Peñarol entonces que era contundente, que tenía muchas ocasiones y muchas oportunidades para llegar sobre el arco rival. Ahí aparece la falta sobre Armúa, el volante central de Huracán Buceo. Se tira bien Fossati, pero no puede desviar el tiro penal. Pero Peñarol siempre aparecía replicando y llegando con oportunidades. Ahí estaba el toque ante el arco desguarnecido de Morena para poner entonces un nuevo gol de Peñarol frente a este Huracán Buceo. Reiteramos, fue 5-2 la victoria de un Peñarol que, como se puede ver en las tribunas, era seguido por mucho público. Sobrinegros conforman una nueva goleada y acá comenzamos a vivir el clásico por ese campeonato uruguayo en su primera. Vica ponía el partido 1-0 para Peñarol, y esto sucede en el último minuto de la primera parte. Ese es Venancio Ramos, va a llegar la falta de Montero Castillo, que sanciona el árbitro del compromiso Juan José Fortunato. El festejo anticipado de Peñarol, va a llegar el empate por intermedio de Morena ante Rodolfo Rodríguez. El arco de la Colombes, un duelo que se dio por muchos años, ¿verdad? Morena tratando de vulnerarlo y Rodolfo Rodríguez queriendo que eso no aconteciera. Allí se tiró bien Rodolfo, pero de cualquier manera era buena la dirección del impacto de Morena, que pone el 2-1 en favor de los Mirasoles. Y aquí aparece nuevamente el goleador, esto es un golazo. El pase era de Dittmann, deja por el camino conjuntamente los zagueros de Nacional y está el enganche frente a Adán Machado. Moller, el zurdazo cruzado, Peñarol que estaba en ventaja. Después debería llegar el tanto del empate para la Nacional por intermedio de Albino Freire. Era mucho más la velocidad.
física de Fernando Morena. Y ahí ustedes vieron de qué manera se metió entre los zagueros del equipo tricolor. Por mucho tiempo Rentistas fue la sombra negra de Peñarol en materia de campeonato uruguayo, pero aquí los sobrinegros también lo golean 4-1, y cuando no, es Morena el que marca el primer tanto y aparece otra vez maniobrando, dejándole el gol servido a Venancio Ramos. Con qué facilidad, con qué precisión define Ramos al recibir el buen toque de Morena hacia el sector derecho del ataque Miras. Y aquí sigue Peñarol insistiendo, va a marcar un nuevo tanto. Victoria, reiteramos, contundente, 4-1, Maneiro, sin ningún tipo de inconvenientes. Allí el frentazo con los ojos bien abiertos para poner el tercer tanto del conjunto aurinegro. Centro de la muerte servido muy bien hacia atrás y el cabezazo con los ojos bien abiertos de Maneiro para saber dónde va. Aparece Morena en la media vuelta, cuarto gol de Peñarol, y Morena que seguía sumando goles, porque también este Peñarol que llegó a reunir 70 goles en el campeonato uruguayo de aquel año, tuvo obviamente Morena a su principal goleador, 36 fueron marcados en aquel 1970. Y poner el 4-3 en la jugada anterior, el centro de Venancio Ramos había sido formidable. Y aquí estamos frente a Liverpool. Peñarol venía de quedar eliminado en la Copa Libertadores de ese año. De cualquier manera se ponía en ganancia 1-0 con ese gol que ustedes veían. Y va a llegar esta jugada, el penal sancionado por el árbitro y la posibilidad para los negros azules de empatar el compromiso. Peñarol había quedado afuera frente al Deportivo Cali, ¿verdad? En la Copa Libertadores de América. El Cali obtuvo victorias allá y acá en Montevideo, y Peñarol tenía que reponerse y buscaba hacerlo frente a este difícil Liverpool al que vimos ya convertirse. 2-1 se ponía Peñarol, una fórmula repetida, el desborde de Ramos hasta el fondo, el remate de Morena en la boca del arco, parecía que el partido se liquidaba. Esta fue una jugada que dio para la polémica. Fossati entendió que esto era tiro libre indirecto, dejó pasar el remate del futbolista de Liverpool. El otro gol del conjunto de Rentistas, que de esa manera cerró el marcador aquel. Primera fecha de la segunda rueda del campeonato uruguayo de aquel año frente a Fénix, 31 de mayo de 1978, un partidazo. 4-3 le ganó Peñarol el Centro Atlético Fénix, aparecía Morena de cabeza poniendo el partido 1-0. Este encuentro fue gol a gol. Aquí va a llegar el empate para Fénix. Cabezazo justito, ¿verdad? Cuando salió el arquero Fernando Morena. Y acá el árbitro que está sancionando el tiro penal en favor del conjunto de Cali. Es Paredes, Américo Paredes, el padre del futbolista Marcelo Paredes, que hoy en día está jugando en el conjunto de River, que ponía el tanto para el conjunto albivioleta al comienzo del segundo tiempo. Es Rubén Paz el que marca para Peñarol. Un gol que muchas veces hizo Morena, ¿verdad? Esa media vuelta al segundo palo, ustedes ya han visto goles muy semejantes hizo por Morena, esta vez fue del artiguense Rubén Paz, que ya alternaba la primera. Américo Paredes otra vez, y un 2-2, no daba respiro aquel Fénix, que reiteramos llegó a estar colocado muy arriba en la tabla de posiciones y que jugó la liguilla pre-Libertadores de América. El centro y Morena ahí de cabeza y en el rebote otra vez marca el tercer tanto para Peñarol. El instinto del goleador, ¿verdad? Cabecea, estaba festejando, se dio cuenta que no había entrado, vuelve sobre la pelota y le pega de derecha para poner el 3 en la vera 1. Pero Fénix no se daba por vencido y va a aparecer Jorge Daniel Cardacho cerca del final del partido. Faltaba muy poco para la culminación para poner de esta manera el nuevo empate. 3-3 parecía definitivo porque prácticamente no había tiempo para más nada, salvo para esta jugada. El centro pasado y Morena en la hora que convierte de esa manera. El centro al segundo palo o algo más allá del segundo palo, ¿verdad? Y qué bien que se manda Morena para meter el... Se coló sobre el parante derecho del arco Mirasol.
Ahora el rival es Bellavista de nuevo. Y Peñarol le gana esta vez 3-1. Aquí el que la lleva es Manegra, ¿no? Y el que define es Morena. Los tres goles de Peñarol van a ser por intermedio del número 9. Precisamente aprovechando esa pelota que había peleado, Hildo Maneiro empata el partido. Abraham Geladián había puesto el partido 1-0 para el conjunto papal. Y ahí aparece Rubén Paz llegando hasta fondo. El centro, la mano y el penal para los Mirasoles que sanciona Artemio Sención. El gol anterior de Morena había sido de derecha, ¿verdad? Y acá sí le va a pegar de zurda con la clásica potencia pelota que pega en el parante izquierdo y se mete en el arco de... José Luis Sosa nada pudo hacer para detener ese remate. Otra vez Maneiro por la izquierda del centro y cayéndose ahí en palomita, tirándose hacia adelante. Morena pone el 3-1 definitivo. Funcionaba notablemente. Los pases en profundidad de Hildo Maneiro y la capacidad definidora de Fernando Morena con un sentido de ubicación y una precisión para definir realmente al bien. Un rival siempre difícil, llegaba defensor al centenario, pero Peñarol tampoco lo perdonó, le ganó 5-0. Guillermo Flores era el arquero de aquel conjunto de Violeta que debió salir lesionado de ese compromiso. Paz había puesto el primero y Maneiro es el que ahora aparece definiendo. De cachetada la coloca notablemente al segundo palo, un hombre de cabecita siempre erguida, con un panorama de campo fenomenal y que le pegaba muy bien a él. Este era el juvenil guardameta Rubí que debió ingresar en ese partido. La pelota que le roba Fernando Morena no la pudo dominar cuando salía fuera del área el arquero del conjunto Violeta y ya Peñarol lo liquidaba, estaba 3-0. Bien que se va del ancho, ¿no? Habilitado, elude al arquero y coloca el disparo después cruzado. Vean, amaga el tiro. Cuando el arquero efectúa el movimiento para evitar el remate, la toca hacia su izquierda y define impecablemente con poco ángulo. Peñarol sigue yendo arriba y este que define así por encima de la salida del arquero es Walter Olivera, el zaguero que había subido cerca del final para que Peñarol, reiteramos, orientado por el brasileño Dino Sani, cantara lotería. Yo solía hacer goles de cabeza, ¿verdad? Pero goles como este... campo, no son muy frecuentes y seguramente los guardará con un gran recuerdo. Cerro en el centenario ganaba 1-0, el gol del argentino Norberto Madurga, seguramente muchos lo recuerdan, ya estaba culminando su trayectoria profesional, pero Peñarol llega al empate por intermedio de Rubén Paz. El cabezazo del artiguense que se mete muy bien a buscar esa pelota que llegaba de la derecha. Madurga había sido una formidable figura en Boca Juniors, sobre todo cuando Boca salió campeón, con él como volante junto con Orlando Medina, un uruguayo, ¿verdad?, en los tiempos en que dirigía Alfredo Di Stéfano. Comenzaba a alternar también en el primer equipo Víctor Hugo Diogo por el lateral derecho. Eduardo Belsa, que defendía el arco de Cerro, y esto es en el parque Alfredo Víctor Viera, seguramente para muchos casi irreconocible. Morena ponía el 1-0 frente al Montevideo Wanderers. Diogo había salido campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil en el 77 en Venezuela y había entrado cuarto en el Mundial de Túnez. Y acá el que se va es también el integrante de la selección juvenil, Rubén Paz, saca un remate cruzado que rompe la red. El tanto para el conjunto. Y esta es una jornada para el mejor recuerdo de Peñarol, también de su goleador, Fernando Morena. 16 de julio de 1978, los Mirasoles vencen a Huracán Buceo 7-0. Los 7 goles fueron conseguidos por Morena. Una marca excepcional, récord de goles en un partido, ¿verdad?, para Fernando Morena, quien ese día también dispuso de un tiro penal, ¿verdad?, que no pudo convertir en una jornada formidable, destacada por sus singularísimos picas. 2-0 estaba el partido, cerca del final le detiene este penal Alanis en el primer tiempo, pero en el rebote Morena marca el 3-0, y aquí presten atención a Maneiro, perfectamente podía definir él, pero dejó el toque para Morena, advirtiendo que, como lo dijo años más tarde el mercenario, podría ser una tarde realmente importante para el goleador. La jerarquía técnica y también
el altruismo, ¿verdad?, de Maneiro, que pudo egoístamente haber culminado en la maniobra y se la quiso dar a Fernando Moreno, quien aquí volvió a convertir. 5-0, y esta es otra jugada increíble. El rebote en el lateral de Huracán Buceos, la pelota termina pegando en el horizontal, observen ustedes, había rechazado el arquero y aparece tras la pelota pegar en el travesaño Morena para poner el 6-0, y aquí en la hora marca el séptimo. Sería el destino, indudablemente, que Fernando Morena fuera ese día el goleador exclusivo y el hombre que bajara una marca que parecía difícil de superar. 7 goles en un partido. Ahí estaba el festejo entonces del número 9. Peñarol se seguía acercando a pasos. De campeón uruguayo, y llegaba el turno de Nacional en esta jugada en la cual el árbitro marca penal. Aquí debutaba prácticamente oficialmente en el primer equipo de Peñarol Fernando Alves. La sanción del árbitro da rosa y Morena pone el 1-0. El remate efectuado abajo sobre el parante derecho, esta vez Rodolfo que se tira por ese lado pero que no llega, y Peñarol en ventaja por 1-0. Y acá el que pide penal es Nacional. Lo sanciona también el árbitro. Alfredo Polilla de los Santos va a ser el encargado de rematarlo así, de esta manera, fuerte, a la izquierda de Alves, que se había tirado bien pero no llega. Es el empate 1-1, así habría de culminar. Partido, pero reiteramos, Peñarol estaba allí a un paso del título que habría de lograr frente a Rentistas. Un campeón invicto que no pudo ese año vencer en ninguno de los dos partidos de Nacional. Resultados de empate 2-2 en la primera rueda, 1-1 en la segunda. Y aquí Morena quiebra su propio récord, asegurando además el campeonato para Peñarol. 35 goles es la marca que estaba alcanzando, y aquí habría de alcanzar el 36, superando su propio récord de 34 goles en un campeonato uruguayo. Una media chilena, el primero y el cabezazo en este, para conformar un guarismo extraordinario, un nuevo récord de Morena.